editando la revista Chiapas y yo creo que sería interesante eh, hablar de la significación que tuvo en ese momento de los debates que recogió eh, yo creo que en América Latina se habla mucho de lo que significó por ejemplo una revista como Pensamiento Crítico en los fines de los 60 en Cuba de alguna manera en ese momento en que se reabre el debate emancipatorio en América Latina la revista Chiapas fue clave eh, ¿Cómo tú ves la historia después de, de este tiempo? Porque ya de hecho no, no sale la revista, ¿no? No, la revista terminó en 2004, fueron 10 años, de 94 a 2004. Hubo otra revista antes que esa que se llamó Cuadernos Políticos. Cuadernos Políticos fue, incluso después, en esa secuencia que haces, pensamiento crítico. Cuadernos Políticos fue muy importante porque fue una revista en los años 70. Es decir, después de las revueltas del 68, empieza una reflexión sobre, pues sobre la revolución, en realidad, sobre la transformación del mundo, ¿no? Y cómo entendemos esa transformación del mundo desde diferentes perspectivas eh, mmm, políticas, pero también incluso disciplinarias, la economía, la. Todas esas cosas estaban en discusión. Cuadernos Políticos fue muy importante, muy rica y terminó y dejó un vacío muy, muy grande en la sociedad mexicana, sobre todo, porque era, era una revista muy sobre las problemáticas vistas desde México. Los años 80 y 90 fueron muy difíciles para... Pues para los pensadores críticos, para los luchadores, porque fueron años de un gran vacío. El, eran, eran los años del fin de la historia, ¿no? fueron los años de la crisis, pero la crisis en todos los sentidos, no era una crisis económica, era una crisis de todo tipo, de valores, de sentidos de realidad, de narrativas, o sea, nos quedamos... Carentes de, de parámetros para entender lo que estaba ocurriendo y lo que éramos dentro de, esta, de este planeta y de esta dinámica. Y, y est instaladísimos en el fin de la historia, cuando, eh, es decir, yo diría casi en muchos sentidos derrotados, ¿no? porque además el pensamiento crítico estaba muy aislado muy yo te digo mi experiencia en la universidad yo me sentía muy sola y así nos pasaba algunos éramos muy poquita gente la que seguíamos pensando no este que, que algo que una transformación era posible <music> En ese momento fue cuando cuando el levantamiento zapatista te hace pensar que bueno, efectivamente sí había razones para seguir pensando que había posibilidades de cambio, que el sujeto no había sido destruido, había sido reconfigurado, o sea, había sido replegado pero obligado a reconfigurarse, a reidentificarse. El proceso de trabajo se había modificado mucho, se había pasado de las, de las grandes fábricas, prototipo la de automóviles, pero las grandes fábricas donde eh, los obreros estaban concentrados, podían de algún modo organizarse en torno a eso, eh, se pasa a un, a un estilo, a un proceso de trabajo desmembrado completamente, desmembrado... Tanto desde el punto de vista mundial, se mandan partes de un proceso de trabajo que inicia en Estados Unidos a Singapur, al norte de México, a China, qué sé yo, y luego vuelve a ser rearmado en Estados Unidos, ¿no? Y, y entonces a ti te quedan pedacitos que ni entiendes, pero lo mismo pasa a nivel más local. Entonces, tú en vez de tener una fábrica donde se concentran los trabajadores, empiezas a tener pues el, el, la imagen más clara es la de una, una computadora con múltiples terminales y entonces uno era trabajador en su propia casa conectado a una terminal o haciendo una costura o cualquier. Entonces el, el mundo del trabajo se modificó muchísimo, fuimos atomizados completamente en ese momento. Entonces la atomización que yo, que yo sentía en la universidad ¿no? y que muchos sentíamos en nuestros lugares, era algo que estaba ocurriendo en todos los niveles, desde, desde la producción de la vida material hasta cualquier otro nivel de procesamiento político, ideológico, filosófico o lo que fuera. Eso es lo que, lo que los zapatistas expresan cuando, cuando hablan ahí el primero de enero. ¿no? Somos eso que, que el capitalismo produjo en estos años y desde eso nos rebelamos. O sea, somos esos átomos lanzados a los rincones y desde ahí nos revelamos, ¿no? nos levantamos y creemos que es posible otro, otro mundo. Y claro, eso permitió que en vez de que te engancharas con tu terminal de computadora a ese extraño patrón que ni conocías, ni identificabas, que era lejano, que, pero que te tenía sometido, pues ahora te engancharas también con esta idea de red. Hacia una cosa que te estaba realmente hablando de ti mismo, que te estaba diciendo cómo estás tú puesto ahí en ese proceso y entonces cómo podemos hacer todos juntos para caminar y hacerle frente. Eso implicó una revisión total del, del pensamiento, ¿no? de qué entendemos por, por revolución, qué entendemos por sujeto, qué entendemos por poder, dónde está el poder, es ese poder. Eh, con nodos separados, dispersos por todos lados, que se mete por los vasos capilares, que también tiene centros concentrados, pero que está un poco en todos lados, o el poder es, como mucho tiempo se pensó, el Estado. El Estado no tenía poder, y menos para nuestros países. El Estado no era nada. Fíjate, esa construcción supranacional del Tratado de Libre Comercio... Fue muy interesante en ese sentido porque allí quedaba claro que el, que el gran gobernante no estaba en nuestro país, no. El gran gobernante era ese ente que se creó, que en realidad es el Estado norteamericano. Pero ese ente, ente trinacional que se creó y que nos impide, entre otras cosas, revisar en el momento en que queremos una de las cláusulas del tratado, hasta que no estén de acuerdo los tres países, es decir, nunca porque lo que, lo que le conviene a uno no le conviene al otro y nunca va a ser revisado. O sea, el, ese poder no está ahí, no está a la mano. Si tomamos el Estado nosotros en México, o sea, tendríamos que ir a tomar a, a lo mejor el Pentágono o algo así como para cambiar las cosas. Entonces empezó a, a decir... Fue necesario preguntarse cómo hay que hacer una revolución hoy. ¿Tiene sentido pensar en revolución hoy o no tiene sentido? ¿Quiénes son los revolucionarios? ¿Qué, ¿Qué hay que transformar? ¿Hay que apropiarnos los medios de producción como pensábamos en otro momento o hay que hacer más cosas? Esos medios de producción no tienen incertas relaciones de poder, no han sido pensados para que el hombre sea el apéndice de la máquina. No han sido pensados para organizar el trabajo de manera que los trabajadores no puedan sublevarse. Es decir, basta con tomarlo y decir que ahora es nuestro y cambiarnos de lugar para que eso ya sea un cambio eh, sustancial en el proceso, para nada, ¿no? O sea, nos estaba quedando claro que las cosas eran bastante más complicadas de lo que creíamos y que gra todo eso también gracias a la acumulación de experiencias históricas, o sea, tenemos detrás revoluciones, ¿no? Incluida la cubana como la más importante para nosotros, pero tenemos revoluciones muchas, la mexicana de otro tipo fue una revolución importantísima también donde aprendimos, donde se avanzó en muchas cosas, pero aprendimos también que era insuficiente lo hecho. ¿no? no solo porque no habíamos logrado todo lo que queríamos, sino porque lo que nos proponíamos no era suficiente. Teníamos que proponernos más cosas o teníamos que repensar el modo como nos lo proponíamos. Teníamos que darnos cuenta que, el, que lo importante quizá no es solamente llegar a un lugar, sino cómo llegas a ese lugar, cómo construyes el camino. Porque esa construcción es la que te permite que ese camino marque algún tipo de irreversibilidad. Si llegas de cualquier manera, te regresan. O sea, es simplemente un juego de fuerzas. ¿no? Y en el momento en que ellos tengan más, te rebotan. Y en el momento en que tú tengas más, los empujas. Pero más que eso no se puede hacer. Pero si tú vas construyendo un camino distinto, una urdimbre, bueno, ahí ya... No hay, habría que desbaratarla toda para, para deshacer el proceso. Entonces, ¿qué importante es el proceso que nosotros pues, no considerábamos tanto? O sea, nosotros siempre decíamos, bueno, ¿cuáles son los fines? ¿Cuál es el programa? ¿no? ¿El proyecto revolucionario? No, o sea, ¿cómo vas a construir esa otra realidad mientras estás persiguiendo esas, esas metas? Ahí ya estás construyendo esa otra realidad, eso lo aprendimos. Y eso es parte de lo que en la revista Chiapas se discute. O sea, la revista Chiapas fue ese espacio que había quedado vacío, que nos había obligado a replegarnos, a repensar, a cuestionarnos, ¿eh? y que de repente con, con la euforia, que provocó el zapatismo, porque verdaderamente fue una, una alegría inmensa en todos lados, de darnos cuenta que todavía, <laughs> o sea, que había esperanzas de transformación. Eh, con esa euforia se, se empezó a pensar mucho, el pensamiento se enriqueció muchísimo, y yo creo que los 10 años de la revista Chiapas son fundamentales como expresión de... Esa transformación del pensamiento, no solo en México, en general. ¿no? Ahí recogimos discusiones que tenían que ver con el proceso mexicano, porque tenían que ver más allá. O sea, grandes debates teóricos sobre. Ahí quería ir, mira. Yo creo que la, la revista concentró, en primer lugar, los análisis más importantes sobre el neoliberalismo uh -huh. en ese momento. No creo que haya sido el único foro de debate sobre el neoliberalismo, los únicos artículos, pero sí creo que hubo una concentración muy fuerte de la, de la crítica al capitalismo a partir de la crítica al neoliberalismo. Y creo que tuvo la virtud además de que al mismo tiempo en que se está ejerciendo esa crítica, la revista empieza a hacer propuestas. Hay dos ideas que salen eh, en el contexto de esa alegría. Eh, de la buena nueva que trajo el zapatismo desde el punto de vista emancipatorio, que no son realmente las revistas, pero que a partir de las discusiones de las revistas se manejaron. Es una, esta idea del mundo en que caben todos los mundos. Y una idea que la lanza Holloway, el desmonte de la, de la toma del poder tal y como estaba visto en su manera tradicional y que generó un debate tremendo en toda la izquierda cómo contribuyó la revista, cómo esto contribuyó, cómo este debate contribuyó a la revista, porque estas dos cosas de, de la crítica y la propuesta se dieron de la mano ahí en la, en la revista. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? Bueno, hay varias ideas que lanzan los zapatistas y que son retomadas por. en general, ¿no? Por el debate crítico, no solamente la del mundo en el que caben todos los mundos y la de cambiar el mundo sin tomar el poder. Esas dos son muy importantes, pero hay, un, hay cosas como estas ideas de caminar al paso del más lento, preguntando, caminamos, eh, mandar obedeciendo, que son como. Ideas tomadas un poco de las prácticas indígenas, pero que no son culturales o culturalistas, son políticas, ¿no? O sea, ese modo eh, que ellos tienen de ir tejiendo las relaciones políticas, la organización, y que tiene que ver con, con una manera diferente de entender las cosas. El, la idea de cambiar el mundo, de perdón, del mundo en el que caben todos los mundos, es muy importante, es muy fuerte en el pensamiento de ellos y en el pensamiento crítico. Y yo creo que ahí en la revista se trabajó mucho, pero a lo mejor hasta nos fuimos ¿no? del zapatismo de algún modo. Es decir, ellos hacen sus propuestas la gente las toma, las desarrolla, empieza a reflexionar. qué implica eso? estamos pensando en, en otros términos. la democracia, o sea el mundo en el que caben todos los mundos, no tiene nada que ver con la democracia como la conocemos hoy. no la democracia de las mayorías de. de pues, pues, incluso además, que en la práctica no es ni siquiera tal democracia. no, porque es una democracia eh, que empezó siendo representativa y terminó siendo suplantadora. O sea, nada que ver. ¿Cómo se cuestiona eso a través de la idea del mundo en el que caben todos los mundos? Eh, ¿qué, ¿Qué implicaba? Mucha, mucha gente lo discute hasta hoy en día y dice, no, pero es que en mi mundo no puede caber el de los capitalistas. Entonces, yo no quiero, yo no quiero nada con esos mundos. No, pero siempre las propuestas zapatistas tuvieron la virtud de que eran propuestas de horizonte. O sea, cuando ellos están hablando del mundo en el que caben todos los mundos, es eso donde quisiéramos llegar ¿no? en algún momento. Y tendríamos que ir tra trabajando, otra vez, la idea de proceso, de la importancia del proceso, trabajando la realidad de tal manera que poco a poco podamos ir llegando a una situación en la que todos los mundos puedan convivir. ¿No? en la que las diversidades puedan entenderse entre sí y no aplastarse unas a otras. Esa es la idea del mundo en el que caben todos los mundos. De hecho, el, el capitalismo eh, se basa sobre todo en un régimen de exclusión. Eh, de alguna manera, proponer un mundo en que quepan todos los mundos y poner un mundo inclusivo va contra esa idea, ¿o no? Claro, porque el capitalismo lo que te dice es, tenemos el mundo... Único, ¿no? O sea, es el pensamiento único. El, el, incluso en el periodo previo al levantamiento zapatista, este del que hablábamos, eh, justamente es el reino del pensamiento único y del fin de la historia, del fin de las memorias particulares, diversas. O sea, hay una sola narrativa y es la narrativa del poder. Y además es una narrativa que tiene un hilo, pero. Pero además se presenta fragmentada y nos enreda la realidad, nos, nos hace perder los sentidos. Fue un momento eh, muy grave en, en ese terreno, porque ps, había una confusión tremenda. La gente perdió la brújula completamente, incluso la, el trabajo que hicieron los medios de comunicación en ese momento y que lo siguen haciendo hasta ahora, ¿no? Pero era este de las imágenes que no tenían nada que ver entre sí. Nosotros estábamos acostumbrados a que un noticiero nos diera las noticias más o menos articuladas. A partir de esos momentos nos daba pedazos de realidad, ¿no? en que nada se armaba con nada y todo era en parte cierto, pero también no nos decía nada. ¿no? Y eso era un poco la, la propuesta que estaba haciendo, pues digamos, la democracia moderna. Eh, que, está, que está vigente en, en nuestro mundo. Y ahí es donde los zapatistas levantan eso. Entonces fue muy importante permitir pensar en que otras formas de convivencia, de consensos, de acuerdos, son posibles, sobre todo cuando se piensa en respetar las diversidades. No solamente en reconocerlas, o sea, somos todos diferentes. Pero, pero nos organizamos todos de una manera. Eso no es respetar la diversidad. Y la diversidad se empieza a entender como riqueza, justamente, y como posibilidad emancipatoria, porque el hecho de tener que convivir con el otro sin aplastarlo y sin que te aplaste, pues te obliga a modificar ¿no? completamente tus formas de comportamiento, tus formas incluso de de modificar lo económico, o sea, recuperar tecnologías diferentes a la tecnología propuesta por el capitalismo, eh, costumbres de uso de los territorios que nos vienen de hace mucho tiempo, pero que se fueron actualizando ahí en los pueblos, en los rincones, y que hoy nos están ofreciendo mejores posibilidades que la que el propio capitalismo ofrece, pues todas estas cosas estaban dentro de la idea del mundo en el que caben todos los mundos más allá de que los zapatistas piensen lo que nosotros pensamos ellos propusieron la cosa y todo el mundo la interpretó a su modo de acuerdo con sus propias realidades y sus propias historias ¿no? entonces eh, no es necesariamente lo que yo escribo sobre el mundo en el que caben todos los no necesariamente es el pensamiento de los zapatistas es mi pensamiento, pero provocado por lo que ellos proponen. Y lo mismo va a pasar con la idea de Holloway. Cuando los zapatistas dicen es que lo importante no es estar nosotros en el, en el Estado, en este caso sería en el gobierno, porque con la, con la reflexión esta de que el Estado en realidad en nuestros países no está dentro de nuestros países, ¿no? sino que es externo, pero nosotros eh, llegamos al gobierno y cambiamos absolutamente todo. ¿Y qué pasa con las transnacionales? ¿Qué pasa con el tratado de libre comercio, con los convenios militares, con eh, los eh, los grandes millonarios? Nosotros tenemos el millonario más grande del mundo, o sea, eso no es poder. Si nosotros estamos en el gobierno, en el Estado, en el mejor de los casos, vamos a resolver esto, van a cambiar las reglas del juego, vamos a poder modificar la realidad, ¿no? A menos que esto esté acompañado o precedido por una, eh, un cambio en la conciencia social, ¿no? En la conciencia popular que haga que justamente las cosas empiecen a modificarse. Entonces dicen lo importante no es llegar ahí sino ir transformando este universo en el cual vamos a estar creando las condiciones de sanción incluso al estado ¿no? Entonces si la sociedad es capaz de decirle al gobernante cómo quiere que gobierne, no importa quién esté ahí no, no nos importa si se llama Juan o Pedro lo que nos importa es que sean estas las instancias donde se decide cómo gobernar, cómo organizarnos colectivamente. Y esa es la idea de, que después toma Holloway para decir esto de cambiar el mundo sin tomar el poder en un sentido clásico, en ese sentido como se entendía hasta ese momento. Yo no, no necesariamente comparto con él toda la, todo el planteamiento que hace, pero me parece que ha habido una... Una incomprensión eh, de repente difícil de entender en, en las izquierdas sobre el planteamiento que él hace. Es decir, casi fue un linchamiento simplemente por el título del libro. Yo conozco muchísima gente que jamás leyó el libro, que vio el título e hizo artículos tremendos contra el planteamiento de Holloway y los zapatistas, porque además era así. Es decir, cuando, cuando te empiezan a mover también tus cimientos políticos, te pones incómodo. Es difícil la autocrítica. Y es difícil eh, repensarte a ti mismo, ¿no? Es difícil reconocer que lo que has estado sosteniendo a lo largo de toda tu vida política, pues de repente está cuestionado. Y yo creo que es parte de eso lo que ha ocurrido. A mí se me hace que con el tiempo va a haber mucho más. Eh, posibilidad de tomar distancia ¿no? de, ese, de ese golpe inicial y reflexionar un poco más la idea, porque es una idea que nos está hablando de, que, de, de cómo tenemos que pensar el poder, de cómo tenemos que... Eh, combatir esas relaciones de poder incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, un poco una combinación de Marx y Foucault, ¿no? Un poco difícil, pero en la que por supuesto tenemos el poder de gran dimensión, pero, pero que se expresa en casi todos los actos de nuestra vida. Esas relaciones de poder están presentes en todos lados. ¿Cómo las vamos a modificar si solamente queremos cambiar un dato ahí arriba y volvemos a esta idea? de la economía virtual y la economía real, ¿no? Y del poder virtual y el poder real, ¿dónde está el poder real? Efectivamente, el Estado es un espacio de, de algún modo, de concentración de poder, es un espacio de concentración quizá más de la gestión del poder social, ¿no? Pero el poder está concentrado en otro lado también, o sea, yo cuando veo estas empresas como la Shell, o como eh, la Monsanto, digo, pues, qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Este queriendo cambiar eh, el personaje que ocupa la presidencia de México, cuando la Monsanto llega y nos aplasta a ese y a nosotros todos juntos. Entonces tenemos que pensar. La revolución de otro modo. Tenemos que pensar cómo desmontamos esas redes de poder de otro modo y hay que ser honestos en eso. Y si Holloway tiene razón o no tiene razón, creo que es lo que menos importa. Lo que más importa es que colectivamente reflexionemos el problema y encontremos eh, soluciones. Se ha reducido un poco a veces la visión de que el, el capitalismo se basa en el control de las tecnologías y en lo avanzado de esas tecnologías. De hecho, se está generando un sujeto eh, atado a esas tecnologías, la uh -huh. necesidad de la banda ancha, eh, la cara uh -huh. puesta en la pantalla de la máquina. Eh, se dice que dentro de poco lo, la gente, el ser humano, va a evolucionar y va a tener los dedos pulgares más largos porque la gente se pasa el tiempo con los aparaticos. Uh -huh. O sea, se ha, se ha creado una especie de... digamos un mito de que el capitalismo está basado en el control de las tecnologías. Pero buena parte de tu obra, y sobre todo en los últimos tiempos, que es basta, tiene una expresión en mapas. Y en esos mapas se puede delinear el establecimiento de instalaciones, bases militares, todo este recorrido que, en el que uno aprecia que un... En las bases colombianas, un avión tarda 21 minutos en llegar a, a La Paz o a, o a Caracas, etc. Esta cosa del de networking de todas uh -huh. la, las bases militares norteamericanas. Pero esos mapas están asociados a fuentes de recursos: a cuencas acuíferas, a biodiversidad, a minerales raros. Entonces, ¿cómo se entiende un poco eso? Porque si el capitalismo es el control de la tecnología, ¿por qué se gasta tanto empeño, dinero y, y relocalización del del territorio eh, cercano a fuentes de recursos. Mira, peor que eso, porque no solo la tecnología, sino el capital financiero, ¿no? Ese mito, esa, esa cosa extraña, que son los dineros moviéndose solos. Es, es curioso, porque el momento en que tenemos registrado el mayor ascenso de actividad del capital financiero, que está vinculado con capacidades tecnológicas también, porque que lo hacen posible, que permiten estas transferencias internacionales, qué sé yo, estos movimientos de capital que nunca se mueve, ¿no? Pero que pero que siempre se está moviendo es el momento de reterritorialización del capital. O sea, es algo muy muy extraño porque eh, las empresas se lanzan a un nuevo control de los territorios, mientras están también jugando en las bolsas, ¿no? Y está ocurriendo el fenómeno en dos niveles y lo financiero lo que permite es presionar para poder entrar a lo territorial. Sin recursos naturales el capitalismo no funciona. Sin agua la vida tampoco es posible, ¿no? Controlar la, la vida en el planeta, controlar las riquezas del planeta. Las riquezas no son papel moneda, las riquezas son, son reales. ¿no? Y esas son las que se tienen que controlar o las que se tienen que acaparar. Esas son las que dan poder. Si tú controlas el agua del mundo, dime, ¿qué puede haber más poderoso que eso? Tú, al que sea, lo sientas de rodillas ahí para que... Pa, 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 para que hagan lo que tú quieras, ¿no? A cambio de un poquito de agua. Son estas riquezas las que son transformadas en la producción capitalista. O sea, la tecnología no se transforma sola. Lo que pasa es que hay sí cada vez más mediaciones. El capitalismo lo que hace desde un inicio es ir objetivando riqueza, ir objetivando todas estas todos estos bienes de la naturaleza, riquezas de la naturaleza, se van convirtiendo en objetos y objetos que transforman objetos. Y entonces también el, el proceso de trabajo, al principio era un trabajador transformando quizá el mineral que, que se encontraba. Hoy vamos a tener una secuencia de máquinas que a lo mejor termina en un fulano puesto enfrente, como dices tú, con los dedos pulgares transformando eso, pero estás haciendo lo mismo. De lo que no puedes prescindir es de ese objeto de transformación, ¿no? porque si no, te quedas en el aire. Entonces, el, el cada vez más nos es difícil darnos cuenta como nosotros. Estamos siendo los que modificamos la, la realidad, los que nos apropiamos la naturaleza bajo el mando, por supuesto, y con las directrices que nos, man, eh, que nos marca el capital. Pero la pelea del mundo hoy es una pelea por territorios. Lo estratégico hoy en día para la competencia capitalista presente y futura, para la reproducción capitalista presente y futura, son los territorios que tienen esas riquezas. Por eso hoy se militariza también. ¿no? O sea, si a nadie le interesara eh, los minerales que hay en Colombia, por ejemplo, ¿no? o la biodiversidad que hay en esa cuenca amazónica de la que Colombia y Panamá forman parte. Pues no estarían poniendo tal vez bases militares ahí, ¿no? No les interesaría. Si no hubiera problemas con el agua que hay en la Triple Frontera, en el acuífero guaraní, pues ¿para qué estarían yendo ahí? O sea, simplemente por un afán de control, ¿no? O sea, por un maquiavelismo casi ontológico, o sea, el ser humano es... Malo por naturaleza y quiere dominar porque, porque él es así. No, quiere dominar porque, porque de esta manera se apropia las cosas que, que producen la riqueza, que, que, te dan, que te dan satisfacción en cierto sentido, ¿no? Ana, esos mapas de los que estábamos hablando reflejan el el complejo de instalaciones militares que están establecidos ya en Colombia, eh, la Triple Frontera, eh, la capacidad de mover alrededor de 22.500 soldados hacia Haití en un plazo muy breve, establecimiento de portaaviones, etc. Una cuarta flota que se reabrió y que, eh, digámoslo de la manera más suave, es un mecanismo de disuasión. Eh, hay un control. De los recursos eh, y la disposición a hacer cualquier cosa para controlarlo. Y desde la perspectiva de los movimientos emancipatorios, los movimientos sociales, los proyectos de izquierda en América Latina, de ese socialismo en el siglo XXI o del siglo XXI que está a debate hoy, eh, desafiar ese poderío desde el punto de vista militar, económico, financiero, es complejo y se. Plantea como un reto bien, bien grande. ¿Desde qué perspectiva se puede plantear hoy la emancipación ante ese contexto geopolítico en el que estamos? Mira, yo creo que justamente ese es el gran desafío. O sea, tenemos que reinventar el, el socialismo dado en las condiciones que tenemos hoy. O sea, tenemos que reinventar la emancipación. O sea, tenemos que caminar por todos los canales. Una, una de las cosas que es muy importante es que tenemos que reconstruirnos como comunidad. ¿Quiénes somos nosotros que desafiamos al capitalismo? Y en, en ese quiénes somos nosotros tiene que haber una construcción de ese otro que somos nosotros. ¿no? O sea, tenemos que repensar qué cosa es revolución hoy en día sin miedo. No, no vamos a poder resistir con los viejos esquemas porque estamos absolutamente rodeados, ¿no? Absolutamente rodeados y penetrados. Está, esto está en todos lados y esto está corroyéndonos. Nosotros, yo no sé, yo siempre pienso que más que la confrontación con eso que estamos viendo, tenemos que socavar para cortar las raíces del capitalismo, pero también para sentar nuestras propias raíces. En, en, este, en estos territorios físicos y en estos territorios de sentidos simbólicos. ¿no? El, el sentido de realidad, por supuesto, es algo muy importante. Y es necesario pues, no solo construir otra práctica, otra manera de estar en el planeta, sino también otra manera de, de hacer nuestra historia en el planeta. La narrativa es algo fundamental, entonces el trabajo del pensamiento es eh, una de las cosas más importantes en este momento, porque la descolonización, sí es cierto que tenemos que luchar en todas las fronteras, que tenemos que construir barricadas por todos lados, que tenemos que rechazar esa militarización, pero cómo la rechazamos es algo que todavía no tenemos claro. Y generalmente la rechazamos de la manera como... Ellos tienen establecido que la vamos a rechazar, como en sus jueguitos de computadora, ¿no? Ellos te ponen la trampa y tú tienes que o ir por aquí o ir por allá, pero no tienes otra alternativa. Y creo que justamente ese es el terreno que tenemos que buscar hoy en día. Esa otra que sí es nuestra alternativa y que no es la que está puesto dentro del esquema de pensamiento que, que la, el propio sistema de dominación nos está planteando. Eso lo están haciendo los movimientos de algún modo. Es algo muy difícil, entonces es algo que intentas y retrocedes, no tienes que buscar por otro lado, pero es que si perdemos la capacidad creativa, si perdemos la capacidad de buscar, si nos paralizan con el miedo de esta gran cosa que tenemos enfrente, ¿no? Esa gran tecnología, ese gran tanque, ese gran poderío bélico pues nunca vamos a poder hacer nada absolutamente. Los, los vietnamitas pudieron derrotar eso, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Yo creo que ahí tenemos además historias muy ricas, muy de mucho aprendizaje dentro de lo que ha sido la historia de pueblos que han resistido miles de años la dominación y que la siguen resistiendo. El hecho de que hoy haya pueblos indígenas en este continente eh, o en África, que sigan diciendo nosotros somos diferentes, o sea, somos un pueblo sometido como pueblo. Yo creo que eso ya nos indica que ahí hay una historia y una fuerza que pues, es capaz de trascender este, este sistema de dominación y de abrirnos las puertas para algo mucho mejor. Pero tenemos, sobre todo, que atrevernos a, a pensar distinto, a ser distinto, a, a relacionarnos distinto. A inventar, a inventar el socialismo de hoy, a, a volver a hacer la revolución en todos lados, en todos los momentos. O a no dejar de hacerla. O a no dejar de hacerla. Ya, bueno, Ana, yo eh, quiero agradecerte personalmente el, la oportunidad de haberte, de haber estado a interlocutar <laughs> una vez más contigo. Creo que tu obra habla por ti misma. Eh, eh, como a veces te decimos, tú eres un poco patrimonio de la humanidad. <laughs> Y en el mejor de los sentidos, porque el, hay dos cualidades que se reflejan en tu obra y, y en la gente que te conoce, ¿no? que es la de ser revolucionaria, y no solo desde el punto de vista ideológico, sino en la capacidad revolucionaria y permanentemente estás cambiando cosas. Y de ser radical en ese sentido martiano, de ir a las raíces, a nuestras raíces, revisitarlas y tratar de cambiarlas todo el tiempo. ¿no? Yo creo que que vamos a hacer varias generaciones de, de gente, quien te vamos a agradecer la obra y, y que estés <laughs> con nosotros. Gracias.